Muy buenos días, qué bueno que estamos a partir de este momento ya 20 de mayo 2019 acompañándoles en esta jornada, una nueva entrega de su programa La Cosa Como Es. Recuerden, el 30 celebramos, hay una etiqueta en redes sociales que dice el 30 se goza, el 30 se come chivo. Aquí presentamos la entrevista con la directora del Museo Memorial de la Resistencia, porque el día 30 es el encuentro, el junte para comer chivo y celebrar el Día de la Libertad. Todos los datos disponibles en las cuentas del Museo Memorial de la Resistencia, pero también pueden encontrar detalles en esa entrevista que hacíamos a Luisa de Peña, que por cierto hablábamos sobre esa sala que el Museo de Historia quiere abrir para Trujillo. Luisa de Peña es una de las pocas museólogas que hay en el país especializada, ha sido su especialidad, además de formar parte de organismos que reúnen a especialistas del área en el mundo entero. Decía que no se puede poner al mismo nivel a las víctimas que a los victimarios, que llevar allí una sala de Trujillo podría confundir sobre todo a los más jóvenes, a los niños que van y ven allí a las víctimas de la dictadura y al mismo tiempo esa sala de Trujillo. Por eso estaba en desacuerdo, pero es un material que comparto, está disponible en mi cuenta de YouTube. Agradezco a toda la gente que se suscribe, comparte el contenido, lo ve y lo promueve. Gracias a todos, gracias a todas, a los que están en vivo a esta hora de la mañana y participan activamente en el chat de La Cosa Como Es. Hoy tenemos un programa variado, tenemos por un lado un senador de la República. Vamos a hablar sobre el proyecto de reelección que ayer tenía uno de los días más notables con las reuniones de gente afín al presidente de la República promoviendo abiertamente la reelección presidencial en este país, a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Sería necesaria una nueva reforma, con lo cual sería la segunda vez para el presidente Danilo Medina. Y vamos a hablar también de los salarios. En estos días se ha comentado mucho de la inequidad salarial. Encontramos jóvenes, hijos de altos funcionarios, con salarios altísimos en instituciones públicas. ¿Qué pasa con los salarios en nuestras entidades? Un estudio que se hizo en ese sentido y alguien que ha analizado de forma, digamos que bastante rigurosa, la política salarial del Estado. Vamos a estar conversando sobre eso. Este fin de semana, al amanecer el domingo, recibí varias llamadas. Yo estaba en un encuentro, que por cierto quiero agradecer, de Conasonat, que es una cooperativa que va con mucho apogeo y en algún momento vamos a dar los detalles, y que nació para hacer una iniciativa que favorece sobre todo a los empleados de las zonas francas que pueden entrar a una cooperativa. Yo he sido testigo de cómo la gente, por ejemplo, coge préstamos en base a su salario. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Centro de los Héroes, la edificación donde trabajaba en ese momento estaba en el Centro de los Héroes, por lo tanto salía en el entorno, ver, por ejemplo, en el cajero del Banco de Reservas a sujetos que iban el día de pago con 30, 40, 50 tarjetas. Entonces yo decía, ¿y qué tanto es lo que sacan? Si tú ibas a un cajero y te tocó que estaba delante de ti uno de esos sujetos, ya tú no podías, te tenías que ir, porque eso no tenía fin, sacando dinero, y entro en una tarjeta y sacaba un dinero, entro en otra tarjeta y saca un dinero, entro y saca 2,000, entro y saca 5,000, entro y saca 10,000, y tú decís, ¿qué es esto? Entonces así descubrí que lo que pasaba era que muchos empleados de instituciones públicas, sobre todo del entorno del Centro de los Héroes, venden su tarjeta de nómina. Es decir, yo cobro 15,000 pesos, entonces usted me presta 12 y se queda con los 15, o usted me presta 10 y se queda con los 15, que era lo que estaba pasando en la Fuerza Aérea Dominicana. En la Fuerza Aérea Dominicana, ustedes vieron aquí la señora que vino, ¿verdad? Tienen un colmado de la Fuerza Aérea que le garantizaba a los prestamistas que el dinero iba a llegar. Entonces, era un robo, un robo, sí, eso es un robo, pero era un palo, porque el dinero se garantizaba por nómina. Es decir, que hay entidades públicas que también participan en eso. Y entonces un guardia dice, yo necesito 5,000 pesos, te cogía 5,000 pesos a ti prestado, tú le dabas los 5,000 y autorizaba que retires 7,500 en el colmado de la Fuerza Aérea. Entonces yo digo, todo eso se soluciona con una buena cooperativa, porque lo han demostrado las enfermeras y ahora el sector de Zona Franca, que es un sector vulnerable, digamos,
tienen a Conasonade, que es una entidad, una cooperativa que ya tiene 24.000 socios. Y yo les decía, bueno, bueno que todo el mundo conozca. Estuve trabajando con ellos este fin de semana y recordaba eso, recordaba la gente que vende, que adelanta su salario para poder tener un dinero y le cobran el 50, el 30. Y usted ahí encuentra unos intereses mínimos. Entonces, incluso aquí hubo un medio de comunicación que llegó a tener una cooperativa en Teleantillas. Yo no sé qué ha pasado con esa cooperativa, pero tenían una cooperativa. No sé si ustedes, alguno de los que está aquí trabajó en Teleantilla alguna vez, si fue miembro, no, ninguno. Pero muchos camarógrafos, editores, periodistas pertenecieron a esa cooperativa. Entonces, tener una cooperativa garantiza eso. Pero ese es tema de otro momento, yo sí que quería mencionarlo y saludar a la gente de Conasonat que ayer hicieron su asamblea de delegados y delegadas de todo el país. Entonces ahí no hay problema con la reelección, por ejemplo. Ahí eligen la gente por 2 años, por 1 año, por el tiempo que sea. Y usted ve que las entidades funcionan, las cooperativas funcionan, mueven millones de pesos y funcionan. Y no tiene que estar una persona todo el tiempo dirigiendo, sino que se van rotando. Y así usted encuentra que le dice, mire, este fue presidente del Consejo de Administración, este fue presidente, este otro fue presidente. Y la verdad que en el país tenemos serios problemas para eso, para decir, no tiene la gente que ir y sembrarse, sino que en un país donde hay tanta gente estudiando, jóvenes que han salido de este país, gente diversa, bueno, pues los partidos políticos serán instrumentos de ese cambio y dar la posibilidad. Aquí siempre el tema de la reelección sigue siendo, digamos, que una retranca para el desarrollo, porque eso no hace más que retroceder, que llevar hacia atrás. Y lo vemos incluso hasta en juntas de vecinos que tienen dificultades. Usted se muda del barrio y llega 10 años después y le sigue dirigiendo la misma señora a la junta de vecinos. Cambie. Ayer entonces, cuando estaba en eso, recibí una llamada, posteriormente me comuniqué con el doctor Héctor Guerrero Heredia. El doctor Héctor Guerrero Heredia, que ustedes conocen, es psiquiatra, es una persona cercana a mí, amigo, porque yo comencé con Héctor y yo comenzamos juntos el programa de la receta médica en la Z. Estuvo también Mario Lama. Cuando nació, yo fui parte del equipo de inicio de ese programa. Entonces, de manera que conocí a los hijos de Héctor, pequeños, contemporáneos con el mío. Resulta que uno de los hijos de Héctor hizo un encuentro en su casa, como podemos hacer ahora cualquier padre, para, sobre todo para evitar que nuestros hijos estén por ahí, para que no estén en una discoteca, estén en el medio, estén en la calle, se reúnen en una casa los muchachos. Hay padres que favorecen eso como un espacio seguro para sus hijos. Dos jovencitos salieron de la casa del doctor porque ya se iban. Uno de ellos le iba a dar una bola a otro, tenían un vehículo. Fue al cruzar la calle, o sea, está la casa, cruzan la calle. Según los datos que yo tengo entendido, un vehículo viene en marcha, es decir, eso de alguna manera podía aclarar si fue un atentado, porque se ha hablado también de eso, no lo sabemos todavía la naturaleza de lo que ahí ocurrió. El vehículo se detiene, salen dos hombres, encañonan a los muchachos con escopetas, lo encañonan y lo obligan a subir al vehículo que voy a presentar a continuación, ese vehículo blanco. Lo suben en este vehículo, lo golpean, lo llevan a varios cajeros para que esos muchachos saquen dinero. Pero esos son unos niños, muchachos jovencitos de 20 años, que en un cajero que tú le das una tarjetica a un hijo tuyo, lo que tiene son 5.000 pesos, 6.000, 4.000 pesos para la merienda y para dos o tres cositas. No son muchachos que van a tener dinero. Y también a la gente normal, incluso aunque trabajemos, no tenemos dinero, porque la gente trabaja hoy para comer mañana. O trabaja en el día para comer en la noche. La gente no tiene dinero, eso es así. Entonces, lo llevaron en ese vehículo. Eso sí está claro, eso lo tiene claro la Policía Nacional, que se trató de este vehículo. Y lo llevaron entonces después al área del malecón. Se fueron al malecón de Santo Domingo y tomaron a uno de los muchachos y lo lanzaron al mar. O sea, la intención era matarlo. Cuando lo lanzan, ustedes saben lo riesgoso que es eso, el muchacho cae en la parte del arrecife y logra, arrastrándose y agarrándose en ese arrecife, salir un poco más adelante y su compañero huye. Y los dos, hay un descuido, como el otro no cae en el mar, y los dos corren y van a Adrian Tropical. Y ahí llaman a una unidad del 911,
y los llevan al hospital Darío Contreras y se comunican con sus familias. Ya eran cosa de las 6 de la mañana porque duraron varias horas con ellos. Se comunican con sus familias y la madre va de uno, lo busca y lo ingresan a SEDIMAT. Hay uno de ellos que tiene 3 heridas en la cabeza, que no reviste gravedad afortunadamente, y tienen esas lesiones y esos estrujones y golpes que le dieron. La Policía Nacional ha arrestado a 3 personas, jóvenes los 3. Yo tengo los rostros de los 3, pero lo que pasa es que en este momento todavía no se sabe si efectivamente los 3, porque identifican a uno, los jóvenes identifican a uno. Hay uno de los 3 que está identificado. No hay dudas de que participó porque le ocuparon prendas personales de los muchachos, le ocuparon cosas que pertenecían a los jóvenes. Ellos fueron agarrados, comenzó un operativo y fueron arrestados en el kilómetro 20 de la carretera de Yamasá en un colmado. Estaban borrachos cuando lo arrestaron. Según los datos que tengo, estaban tan borrachos que todavía ayer en la tarde no habían podido ser interrogados. O sea, dijeron que iban a dejar pasar para poder interrogarlos. En el vehículo habían cartuchos, pero no estaban las armas o no había arma, entonces se suponía que había alguien huyendo. Dice, según los datos que tengo en este momento, ya fueron identificados los restantes participantes. Así que es probable que de los 3 que están arrestados, uno haya participado, pero hay los otros que participaron ya están identificados, se están emitiendo órdenes de arresto. Entonces, hay más personas vinculadas al caso que todavía no están bajo control de las autoridades. Hay otro vehículo que también participó que está en manos de la policía, o sea que habrían participado 2 vehículos. De los 3 detenidos, hay 2 que fueron identificados ya de forma positiva y hay otro caso del pasado viernes que ellos realizaron el día antes, que hay otro joven que también los identificó. Es decir, que esta era una banda, según los datos, que se dedicaba a esto. Hay familias que a veces no van a poner la denuncia si sus hijos quedan vivos o demás, temen, y entonces por eso no necesariamente se acredita todo lo que pasa. Pero según los datos que tengo de fuente de la policía, se ha acreditado que estas personas participaron en otro hecho el viernes y que han sido identificados por la víctima como responsables. De los 3 detenidos ayer, se ha podido identificar 2 como partícipes en los casos y que hay más personas vinculadas que en este momento le están buscando. Hay una de las personas, me estuve comunicando con uno de los, un pariente de uno de los jóvenes, porque hay uno de los jóvenes cuyo padre es activista social. Él no lo ha dicho y entonces yo prefiero que sea las familias que digan, no tengo yo derecho a difundir la identidad si sus padres no muestran interés en hacerlo, pero sí que hay gente que vio con preocupación que fuera activista pensando que quizás había un mensaje más allá del robo simple. Yo he preguntado en ese sentido porque incluso en mis redes sociales, cuando yo lo escribo en Twitter, me comienzan a hablar de eso o gente que manda mensajes en ese sentido. Como no puedo acreditar nada, y de hecho pregunté a la policía, lo que dicen es que hasta este momento se presume que son delincuentes comunes. O sea, son delincuentes que usan en ese lenguaje de ellos, dicen, salimos a patrullar, es la palabra de ellos, salen en horas de la madrugada y se encuentran a alguien en la calle, el primero que se encuentren, ellos lo agarran. Si están utilizando ese sistema. Y obviamente, este tipo de cosas se dice sobre todo para que las familias, los padres, las madres, los muchachos jóvenes sepan y tomar las, digamos, las alertas necesarias. Cuando hay, a mí me contaron de una muchacha que salió así, en ese mismo estado, y se la secuestraron. Y se la llevaron y los amigos pensaron que era que ella se había ido en su carro. Entonces, van a salir de la casa, asegurarse que son gente joven, realmente se montaron en el vehículo y se marcharon. Está llegando a la casa, que llegaron a la casa. Ese tipo de detalles, donde dejan el vehículo. Y obviamente el trabajo de las autoridades, específicamente de la policía. Hay gente que se queja también, que dice, bueno, cuando son gente notable, entonces la policía busca de una vez.
Yo puedo entender la decepción de mucha gente, porque yo siempre he dicho que aquí hay gente que no vive prácticamente. Mucho de la gente que trabaja aquí, que puede estar trabajando en servicios generales, por ejemplo, en limpieza, son mujeres que se acostumbraron a salir de sus barrios con la cartera en una funda negra, y de repente los delincuentes se dieron cuenta que en una funda negra llevaba la cartera y ya no le basta eso. Y entonces usted ve a la gente entrándose el dinerito cuando cobra por las medias. Yo he visto gente que se entra el dinero hasta en los cabellos. Mujeres que se traen el dinero hasta los cabellos, vi eso un día, buscando vías para esconder los chelitos, porque los ladrones en los barrios, usted no puede vivir. Barrios que se organizan para que la gente salga del barrio, todos en la mañana a trabajar, porque es una intranquilidad y una zozobra de vida. Yo sé que eso cansa, y sé que muchas veces cuando estos casos pasan en el centro de la ciudad, como hay gente que tiene o vínculos con los medios, y que todo el mundo se ve reflejado ahí, porque es el contexto donde vive, todo el mundo de la gente que tiene posibilidad de construir hacia opinión pública, de los que están en redes sociales, de los profesionales. Entonces hay un, digamos que una tarea más escandalizante. Pero la aspiración es que no importa dónde pase un hecho delictivo, sea detectado y esa gente sea sacada. A fin de cuentas, como me dijo un juez de ejecución de la pena, en este país la delincuencia es un círculo vicioso. Él me decía, yo tengo 15 años trabajando en el sistema, yo entro y veo a los delincuentes, me voy, vengo a los 5 años y está la misma gente que yo despaché hace 3. Y le digo, ¿qué te pasó? No, salí, pero volví y fallé. Y la misma gente, básicamente. Ese radio de delictivo, probablemente cuando, y mirándole la cara a esos 3, olvídese, esa gente, y eso dicen que es prejuicioso, pero esa gente habituados, curtidos en el delito, entonces... Porque no es que alguien un día, una gente seria, trabajadora, que es estudiante, que trabaja, que es bien, dice un día, oh, no tengo dinero, déjame salir a atracar. Eso no comienza así, las cosas comienzan poquito a poquito. Y usted lo ve atracando y ya después le toca matar. O sea, eso va, las sociedades están preparadas para poner un muro de contención. Te vi el primer día, te paré. El primer día, consecuencia. Si no, sigue. Nadie sale a atracar así, a dar golpe y a tirar muchachos al mar por primera vez. Nadie comienza de ese modo. Afortunadamente estos muchachos están bien, yo me alegro mucho, y que vuelva la tranquilidad a todas estas familias. Sé que están trabajando en eso y que en este momento hay nuevas órdenes de arresto, nuevos arrestos en curso y por supuesto una investigación del Ministerio Público y la Policía. Vamos a ir a la pausa, regreso de una vez, estoy conversando con Cándido Mercedes. Vamos a hablar de la inequidad salarial en este país.